Su inquietud y su compromiso con Jerez han dejado prácticamente una huella perpetua. Fundador del Parque Zoológico y Botánico de nuestra ciudad, propulsor de aquellas entrañables y ya desaparecidas fiestas de la vendimia del Cherry, presidente del Jerez Club Deportivo, en definitiva, muchos hechos que ya forman parte de nuestra historia, muchos logros que han convertido a nuestro protagonista en un jerezano de leyenda, Alberto Durán Tejera. Yo sé que nació, fue una familia feliz de muchos hermanos. Él nació en la calle Larga. Y después se fueron, mi abuelo construyó la casa de la calle Gaitán 19 y ahí se fueron a vivir. Eran muchísimos hermanos. Eran 12. Y una señora que se llamaba Mamá Carmela, que convivía con ellos. Y bueno, y los primos que siempre estaban allí, muchas familias siempre. Todo era unido. Mi abuelo era médico, como había dicho, y tenían tres pisos en la calle Gaitán. Abajo tenía la consulta mi abuelo, y después arriba era donde vivían ellos, y después estaba arriba los servicios. Por referencias suyas, creo, me dijo que él había nacido en el año 98, 1898, o sea, en los finales del siglo XIX, que estudió en Jerez, estudió magisterio, y que su primer destino fue en un pueblo de Gran Canaria, después ya volvió, estuvo también en Grazalema y cosas de todo eso, recuerdo que él me lo había contado en su tiempo, y ya después pues ya se quedó en Jerez a vivir y a ejercer su profesión de docente. Él quiso ser marino, pero por la muerte de su padre no pudo ser, y entonces hizo maestro, porque él es maestro nacional. Alberto es maestro nacional. Y su infancia fue, teniendo que luchar y vivir, estudiando, fue un estudiante, ya le he dicho, ya verá sus maestros quiénes fueron, y se hizo un buen hombre. Nació en 1898 y su primer colegio fue el colegio de un gran profesor de aquella época que se llamaba Miguel Rodríguez Bernal, que tenía el colegio en la calle Gibraleón. Era un hombre que utilizaba unos métodos pedagógicos muy avanzados para la época, y Alberto Durán de niño fue además compañero del gran personaje Tomás García Figuera, que fue alcalde de Jerez e ilustre africanista e historiador, del cineasta Juan Viola, creo que se llamaba Juan, o José. Y de varios, Elías Durán, un famoso médico de Jerez, en fin, fue este hombre, Miguel Rodríguez Bernal preparó una serie de niños muy bien preparados, que luego fueron gente importante y destacada en nuestra ciudad. Difícil, muy difícil resulta olvidar la figura de Alberto Durán Tejera por parte de aquellos que tuvieron la dicha de poder conocerlo personalmente. Hombre culto, sencillo, cercano, amigo de sus amigos y principalmente un hombre muy polifacético. Thank you.
abierto, un hombre muy avanzado en su tiempo, un hombre que estaba totalmente actualizado, a pesar de que murió en el año 79 con 83 o 84 años. Bueno, en el año 79 serían con 84 años, porque había nacido en el 98. Y es un hombre que, aparte de haber nacido en aquella época, pues se había actualizado totalmente. Ten en cuenta que él presumía de que había vivido la mejor época del mundo. Pues bueno, don Alberto, en aquella época, sí, porque yo nací cuando no había, al menos en Jerez, luz eléctrica, ni teléfono, ni automóviles, y me he muerto, o me voy a morir, viendo al hombre en la luna y viendo todos los adelantos que a partir de ahora ya no se sorprenderá a nadie, porque todos serán derivados de la telefonía, de la televisión, de toda esta serie de cosas que irán avanzando hasta lo increíble e inimaginable ahora, pero que será la base de lo que entonces tus tataranietos, si los tienes, pues no se sorprenderán, porque he visto al hombre en la luna, y he visto a las personas tener que viajar en lo que en el oeste se llamarían diligencias, y llevaba razón. Era una persona gentil, dulce, agradable, amable. No pasaba una. Él no daba un grito, pero como tú se sea robar, te lo decía claramente, pero sin insultarte, sin decirte nada desagradable, pero te lo decía. Y tú lo comprendías, lo que fuese. Era una persona muy austera, de una enorme sagacidad, honrado y sobre todo magistral en el sentido de que estaba siempre procurando enseñar sin dar la sensación de que enseñaba. Muy afable y extraordinario. Para mí yo lo definiría con dos palabras, entrañable y carismático. Es de las personas que más me han impactado a lo largo de mi ya larga vida. En todas sus facetas. Un hombre muy agradable, muy educado. Se trataba con todo el mundo. Era un hombre muy correcto. No le faltó nunca respeto a nadie, ni criticaba nunca a nadie. El hombre inteligente. Él hablaba con todos sus colaboradores, porque tenía siempre gente que trabajaba muy bien con Alberto. Alberto siempre nunca quiso alguien debajo de en su saber. Quería alguien que fuese con él superior. Y se dejaba llevar de esa idea de todas las cosas, aunque después ponía la suya y a lo mejor siempre se realizaba de Alberto en vez del otro. Y el otro se quedaba contento porque me lo había hecho Alberto. El sueño de Alberto Durán Tejera de ser marino se vio frustrado por la repentina muerte de su padre. Estudió magisterio en Cádiz para ejercer como profesor, en principio, en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias. Posteriormente, vendría a nuestra provincia, concretamente a Grazalema y finalmente a nuestra ciudad. Ya que se estudió, estuvo también en Italia, sabía francés, sabía italiano, como ya he dicho, hizo su carrera de bachiller, o no sé lo que se llamaba entonces, y después entonces hizo la carrera de maestro. Fue destinado a las Canarias, como muy jovencito, que tendría 21 años, cosas así, y después se vino a Jerez, y en Jerez lo nombraron al maestro de Grazalema. Él pasa a hacer el bachillerato en el Instituto Padre Luis Coloma, el Instituto Provincial de entonces, y su ilusión era de ser marino. Esa era, entre otras cosas, uno de sus primos fue el aviador Durán González, el primero que hizo la travesía, era marino, la travesía de,
del Atlántico en avión. Bueno, pues no logró ser marino porque su padre falleció cuando él tenía 15 años y entonces pues decidió ser maestro. Se vino aquí a Jerez, entró en el instituto de maestro, eran de preparatoria. Fueron unas preparatorias especiales que formaron y que las había en Jerez y en otro sitio, que no me acuerdo. Yo se lo dije después. Fue en otro profesor, en otro sitio, en la preparatoria que había entonces de Jerez, en el instituto que estaba entonces, la de Media Cristina. Y él era profesor de preparatoria y esa fue toda su vida de profesor. Yo fui alumno suyo en el último curso del instituto que estaba en la Alameda de Cristina, que después pasó ya conmigo y con todos los alumnos de aquella época. Él estaba preparando a los que entonces íbamos a entrar a estudiar bachiller, y eso fue el año 50-51, nada menos. Y después ya nunca perdí el contacto con él, porque lógicamente estuve ya en el Coloma hasta terminar el bachiller, y entonces lo veía, él seguía dando clases a los alumnos para prepararlos, pero nos veíamos viendo, y después ya de mayor incluso, si nos encontraba por la calle, se preocupábamos que si estábamos trabajando, si habíamos estudiado alguna carrera, algunas cosillas así. Tanto en primaria como en bachillerato fue un alumno muy avanzado, y en su carrera de magisterio, que la hizo en Cádiz, en la escuela normal de maestros que se llamaba, pues también fue uno de, quizás número uno de su promoción, ¿no? Cuando terminó la carrera de magisterio, pues su primer destino fue en Las Palmas de Gran Canaria, en 1921. Allí estuvo pues 2 años, dando clases, impartiendo clases en un colegio de Las Palmas, hasta que logró volver a la península para ocupar una plaza de maestro en Grazalema, en el pueblo serrano de Grazalema. Allí estuvo unos hasta 1929 aproximadamente, no solo de maestro, sino lo compatibilizaba con su cargo de alcalde, porque llegó a ser alcalde de Grazalema. Entonces, ciudad importante, con mucho más habitantes que ahora, cabeza de partido, Grazalema llegó a tener a principios de siglo hasta 30.000 habitantes, aunque nos parezca mentira. Posteriormente, ya en 1929, gana por oposición una plaza en el Instituto Provincial de Jerez, Instituto Padre Luis Coloma, y aquí ejerció su actividad docente. Alberto Durán Tejera supo compaginar a la perfección la enseñanza con la política, donde se adentra a su llegada a Grazalema. Fue aquí, precisamente en la Sierra Gaditana, donde ocupa su primer cargo nada más y nada menos que de alcalde. Posteriormente, a su llegada a Jerez, se convertiría en pieza clave del consistorio de nuestra ciudad. Sí, yo creo que él encarnaba, como pocas personas, lo que la política tiene de disculpable, que es servicio a la comunidad, servicio en su caso a Jerez y a lo mejor que él podía ver que era dentro de lo que él podía alcanzable en Jerez en cada momento. Y esa era su percepción de la función política o de un político que no era ni pretendía ser, pero tenía este don. Cuando terminó la guerra, él estuvo en Burgos con su mujer en las cosas de Falange. Era de la juventud de falangista, era Alberto. Eso mucha gente no se lo sabrá, porque como se ocurren todas esas cosas, cosas que no comprendo. Y fue director de la juventud de masculina de los muchachos.
porque era un político apolítico. Eso valga, parece que es una redundancia, pero es que lo era, porque tenía todas las virtudes que debe tener un político y no los innumerables defectos que suelen tener. Los ayuntamientos de aquel antes eran distintos a los de ahora. Para mí eran distintos. Antes no cobraban el ayuntamiento. Y ahora fíjese lo que se llevan. Antes no cobraban un concejal. Después dejaron, entonces los que cobraban después, ya casi a última hora fueron los alcaldes que cobraban una comisión, porque todas las personas que estaban en el ayuntamiento, todas estaban trabajando. Era, tenía sus costos particulares y después tenía las sesiones, las reuniones y todo lo que se hace en un ayuntamiento. Pero del ayuntamiento no vivía nadie. Pues siempre, siempre estuvo implicado en todo lo que él pudo ayudar y engrandecer nuestra ciudad. Hay dos cosas importantes que le debemos, que Jerez le debe a Alberto Durán Tejera, como sabe. La primera, el Parque Zoológico. La segunda, la fiesta de la Vendimia. Porque Antonio Mateo Mancilla era de alcalde. Antonio Mateo Mancilla estaba de alcalde. Y se tenía que ir, estaba con, Mateo Mancilla era de la bodega de Domé, tenía un, era un director general o cosa así de la bodega de Domé, y tuvo que coger, irse a la bodega por no sé qué cosa, y entonces se quedó Alberto de alcalde accidental. Como era el primer teniente de alcalde, se quedó de alcalde accidental, y estuvo no sé cuánto tiempo tuvo.